with or without you. Hola amigos, hoy vamos a aprender a tocar Without You, un tema de U2. Es un tema súper sencillo que es especial para aquellos que están aprendiendo a tocar la guitarra y todavía se están peleando un poquito con lo que son los acordes con cejilla. Así que bueno, si esa es tu situación o simplemente te gusta este tema y quieres aprenderlo, ya sabes, estás en el sitio correcto. Pues esta canción utiliza solamente 4 acordes, que además se van repitiendo una y otra vez durante todo el tema. El primer acorde que nos encontramos es este, un re mayor. El segundo acorde, un la mayor. El tercer acorde que nos encontramos, ya entramos en problemas, un acorde con cejilla, si menor. Y el cuarto y último acorde es sol mayor. Que puedes poner este, que es el sol mayor de toda la vida, o un sol mayor con cejilla, sí. Como tú quieras. Y bueno, ahora que tenemos los 4 acordes que utiliza el tema, vamos a aprender el ritmo que le vamos a aplicar. Este ritmo es muy sencillo, porque es básicamente solamente golpes hacia abajo. Entonces, vamos a poner re, ¿vale? Y vamos a dar hacia abajo. 8 veces. ¡Ey! Entonces estás diciendo, ¡ey! ¿Qué pasa? ¿A ti te suena diferente? Pues sí, a mí suena diferente porque yo estoy haciendo palm muted, que es apagar el sonido de las cuerdas un poquito con la palma de la mano, apoyándolo en el puente, así. ¿Lo ves? Si no apoyase, sonaría así. Entonces, para conseguir ese sonido, tenemos que apoyar un poquito aquí y hacer que las cuerdas se apaguen un poquito. Pues bueno, vamos a seguir. Vamos a dar 8 veces hacia abajo en cada acorde, ¿vale? Re, la, si menor y sol. Empezamos. Ahora la mayor. Ahora sí. Ahora sol. Re. La mayor. Paso al si mayor. Ahora paso al sol. Pues bien, eso es todo el tema. Ya no tiene más vuelta de hoja. Si quieres, vamos a tocarlo otra vez. Desde un poco más lentito y vamos a ir acelerando. Te voy a ir cantando el cambio de acordes, aunque no creo que tenga misterio, no te puedes perder. Vamos allá. Re mayor. Mayor. Bueno, pues amigos, esta es probablemente una de las canciones más fáciles y sencillas que hemos enseñado en Guitarra Viva. Si te ha gustado, recuerda darle a me gusta, suscribirte al canal, compartirlo con tus amigos y bueno, te recuerdo que tienes un vídeo de demostración donde yo toco el tema junto a U2. Y así ves cómo suena. Y pones en práctica lo que hemos aprendido. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo de guitarraviva.com, ¿vale? Naratam.